Amigas y amigos, bienvenidos a su canal El Despertar Político. Yo soy Fátima Ramírez, pero antes de iniciar con la información del día, si no te has suscrito a este canal, te invito a que lo realices. Y ahora sí, pasamos a la información. Que se agarren las mineras canadienses, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador hará todo lo posible para que paguen sus impuestos. Pero antes de comenzar con esta nota, pues no sé si hayan escuchado, hayan leído, hayan visto la nota que se está difundiendo acerca de que Andrés Manuel López Obrador le recortará el 75% del presupuesto a la CONAM, a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y que van a despedir a 200 personas, lo cual es una total mentira. Primero, porque esa reducción de presupuesto sí se hará, pero no del 75% de su presupuesto total, sino nada más de los gastos de operación. Segundo, esta reducción solamente se hará este año por la situación de la pandemia. Y tercero, no se afectará salarios ni se afectarán a al personal de la CONAM. Y aquí tenemos la nota. Llega la austeridad pidiendo a dependencias federales recortar el 75% de sus gastos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como parte de las medidas de austeridad planteadas por el gobierno de la Cuarta Transformación, redujo los gastos generales a todas las dependencias del gobierno federal durante la segunda mitad del año. No van a ejercer el 75% de su presupuesto disponible en los capítulos, escuchen, materiales y suministros. El decreto establece que las medidas de austeridad serán aplicables a todo el poder ejecutivo, incluyendo organismos descentralizados, organismos desconcentrados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicos. ¿Qué son los servicios generales? Destaca la disminución de gastos en las erogaciones para la energía eléctrica, el agua, el teléfono, la línea del celular, el internet, servicios postal y arrendamiento de edificios. También señalan las asesorías científicas, técnicas o estudios de investigación, así como traducciones, impresión de documentos oficiales y servicio de vigilancia. Materiales y suministros merman en equipos de oficina, impresiones, material estadístico y geográfico, consumibles informáticos, limpieza, productos alimenticios, materiales de construcción, productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio, combustibles, lubricantes, aditivos, herramientas y refacciones. En ningún momento dice que van a tocar salarios, y es ahí donde se quiere golpetear al gobierno federal y usar esta información. ¿Qué se van a afectar? Pues la luz, la gasolina, los gastos de alimentación, pero también recordemos que por la pandemia, pues las dependencias públicas no están trabajando igual ni están trabajando por el tiempo que deberían de ser. Hay algunas que no han regresado a sus labores normales, por lo cual también es lógico quitarles este presupuesto porque no se va a gastar lo mismo. Ya vimos que la reducción nada más será para los gastos de operación. Ya vimos que no se va a despedir a nadie, no se va a afectar a ningún servidor público. Sin embargo, pues hay famosos y hay políticos que están utilizando la nota para golpetear, para desinformar a los mexicanos. Hasta el momento, el delegado de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas no ha dado ninguna declaración y tampoco pues se ha despedido a nadie hasta el momento. Pero como ya vimos, la reducción del presupuesto no tiene ese fin. Pero pues ahora ya se sube Facundo, que por lo cierto nunca había dado una declaración de este tipo, ni nunca había dado hablado por las injusticias del país, y que si nosotros vemos cómo habla, cómo da su declaración, pues prácticamente trae la misma línea, el mismo discurso que hemos escuchado una y otra vez. Lo que me llama la atención es que le dice al presidente Andrés Manuel López Obrador directamente en el video que se siente pues echar a la borda todo el trabajo que está realizando personas en el país. No lo sé, hay que preguntarle a los expresidentes, hay que preguntarle a los funcionarios corruptos, hay que preguntarle a Genaro García Luna esas preguntas. Y todavía dice que él no entiende cómo se las da de patriótico, si le va a quitar el recurso a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Y esa pregunta también se la hacemos a él. ¿Y tú? ¿Y ahora cómo vienes a decir que eres patriótico si nunca has hablado por las injusticias de ese país? Pero para que ustedes vean que trae la misma línea de discurso, aquí les dejo un pedazo del video. A una comisión que se encarga de cuidar lo más chingón que tenemos, que es nuestra biodiversidad, para tener dinero para dárselo a los ninis o para tirar a la basura megaconstrucciones y volverlas a empezar, o quizás para hacer el Tren Maya,
que se prometía que iba también cuidar a la naturaleza, ahora le están quitando el presupuesto a la comisión que se encarga de cuidar el 11% del territorio nacional y el 22% de nuestros mares, cuidarlo de que no se metan a talar ilegalmente, que no se metan a cazar, que no llegue un güey a quemar la selva para después poner pasto y darle de comer a sus vacas. Pues ahí está. Nos dice, no entiende ni siquiera los programas sociales, porque pues engloba todo a darle dinero a los ninis. Y ahí vemos, pues trae, no quiere que se hagan los programas, los proyectos más grandes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y es ahí donde yo les digo, trae el mismo, la misma línea discursiva, los mismos argumentos de los memes que pues se están compartiendo la oposición. Pero ahora que anda tan patriótico, igual que los políticos que están usando la noticia falsa para golpetear, sería bueno que exigirles que den una declaración acerca de las mineras canadienses que vinieron al territorio mexicano a robarse sus recursos naturales, acabaron con poblaciones enteras, acabaron con flora, la fauna, acabaron con, utilizan litros de agua, usan al crimen organizado para amedrentar a la población, enferman a la población, les pagan poco y que todavía no quieran pagar sus impuestos. Ahí sí sería buena y muy útil sus declaraciones. Y que pues el presidente Andrés Manuel López Obrador sea el único que esté en contra de eso y que pues diga estas injusticias, porque ningún otro político está diciendo nada. Y no olvidemos que las concesiones que tenemos ahora fueron aprobadas y fueron solapadas por sexenios pasados. Pide Andrés Manuel López Obrador apoyo a embajador de Canadá para que mineras paguen sus deudas al SAT en lugar de buscar ir a tribunales internacionales. Ojalá nos ayuden a convencerlos, porque todo esto es muy importante con la crisis. Nos ayuda a mantener la recaudación, dijo el presidente. La mañana de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló nuevamente de las grandes deudoras de impuestos ante el SAT y agradeció a 4 emporios internacionales por ponerse al corriente con lo que deben a la nación, que primero no querían, pero por la presión, porque vieron que el SAT nos iba a dejar, que Andrés Manuel nos iba a dejar, pues tuvieron que desembolsar lo que debían. Sin embargo, detalló que hay empresas mineras canadienses que se niegan a pagar sus impuestos e incluso buscan litigar en tribunales internacionales para no pagar. No pagar después de todo lo que se han robado y que nos dan migajas a los mexicanos. Por ello, pido la ayuda del embajador para convencerlos. Desde Palacio Nacional detalló, en el caso de Walmart ya pagaron, en el caso de FEMSA van a ser 3 pagos. IBM ya pagó, Toyota está en lo mismo. Hay casos de empresas mineras canadienses que no están al corriente y quieren ir a tribunales internacionales. Entonces aprovecho para enviarles un mensaje respetuoso al embajador de Canadá, que sí representa muy bien a sus ciudadanos, alza la voz de los canadienses, pero aquí también permite que a los mexicanos nos pisoteen, pues porque les conviene. Que nos ayude a convencerlos que para qué ir a tribunales, porque es muy claro que tienen esa deuda con el SAT. Ojalá nos ayuden a convencerlos, porque todo esto es muy importante con la crisis, nos ayuda a mantener la recaudación. Además, preciso, hasta ahora se tienen ya acuerdos de pagar por 25 mil millones de pesos, lo que está pagando y por pagar ya comprometido, pero sigue recaudándose más. Por eso muchas gracias a las empresas por su apoyo, concluyó. Y es aquí donde te das cuenta que Facundo pues está encabezando una causa sin fundamento, porque desde que da su declaración y dice que la reducción del presupuesto a gasto de operación es para mantener a ninis, pues pierde su credibilidad. Y es aquí también donde entran los políticos que están usando esta noticia falsa para golpetear, porque pues cuando debieron de alzar la voz, cuando debieron de proteger los recursos naturales, no lo hicieron. Y es aquí pues tengo la información. Nada más de concesiones para la explotación y la exploración de minerías, se ha concesionado 40% del territorio nacional, y esto se hizo con la justificación de que iba a haber un desarrollo nacional, que se acabaría la pobreza, etcétera. Nada más en eso son 80 millones de hectáreas, pero pues las mineras nada más aportan 0.09% del Producto Interno Bruto y a las finanzas públicas menos del 1%.
que es 0.35% a los ingresos al gobierno federal y que alrededor de los municipios la población que vive, que trabaja con las mineras, viven en pobreza extrema, por lo cual pues Facundo y los políticos están desviando la atención y no están pidiéndole cuentas a los que verdaderamente pues hicieron un mal al país. Mineras canadienses ejemplares en su país, corruptas en México. Hacen aquí todo lo que pueden hacer en su nación. Tienen impuestos ridículamente bajos, contaminan y envenenan las tierras donde medran, pagan salarios miserables, se burlan de las leyes laborales y a base de corrupción despojan a campesinos y a pueblos indígenas. Son las mineras canadienses a las cuales sus sucesivos gobiernos mexicanos han otorgado concesiones que ya abarcan casi la mitad del territorio nacional. Pues ahí está la información, y pues también nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador no se va a rajar y va a pelear, va a exigir que las mineras por lo menos paguen sus impuestos como debe de ser. Y bueno, familia, esta fue la información del día. Si te gustó este video, regálame tu like. Yo soy Fátima Ramírez. Hasta la próxima.